Fiesta muy querida, muy significativa, que está en la memoria de nuestra evangelización. Bueno, por tantas razones, ¿no? Acá hay siglos de evangelización. Acá tuvo alguna de las reducciones hace algunos siglos y esto siempre fue una matriz de la fe católica de nuestro pueblo. Así que celebrar acá San Pedro y San Pablo tiene una profunda emoción y importancia. Que perdura en el tiempo y que se ve en la expresión de la gente, del pueblo de Apóstoles. Y sí, 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 realmente es de una religiosidad muy grande en nuestro pueblo en general, y acá se hace más patente el Apóstoles. Sí. Usted en su homilía dio un mensaje a los jóvenes por las adicciones, la preocupación del flagelo de la droga. Y sí, nosotros por una parte estábamos con el tema de los jóvenes. En la iglesia hubo un sínodo en octubre, nosotros tuvimos en el sínodo de la diócesis también el tema de los jóvenes. Creo que es muy importante siempre ese tema, pero acá en Misiones más todavía, porque son muchos nuestros jóvenes. Y bueno, entre las preocupaciones que queremos acompañar es el tema de que se desenrede el nudo, el flagelo de la droga en nuestra patria, que lamentablemente tenemos que decir, desde hace mucho tiempo viene creciendo y ya en niveles muy preocupantes, porque ya no son las grandes ciudades como pensábamos, sino que se da en todos lados y hasta en las zonas rurales a veces encontramos esto. Si esto crece es porque de alguna manera no se hace lo suficiente o quizás peor, se fomenta de alguna manera para que esto crezca. Entonces, es un daño el de nuestros jóvenes, que un adolescente es un abuso, porque busca justamente el mercado de nuestros chicos para que se hagan adictos, y es imprevisible lo que va a pasar el día de mañana en las consecuencias que esto tiene, en la violencia, en ellos mismos, en el no estar en condiciones para poder vivir en una sociedad normal, ¿no? Padre, en este contexto también, en campaña, en el marco de una campaña hacia las elecciones presidenciales de octubre, ¿qué temas deberían estar en la agenda? Y respecto a esto, también a lo que hablaba, el tema de la drogadicción, porque hay un candidato que ha planteado justamente el debate nuevamente sobre la legalización del consumo privado, personal, de la marihuana. Sí, hay un candidato que planteó como que si ellos serían gobierno van a legalizar la droga. Bueno, la verdad que es lamentable. Es lamentable también el envío en el Código Penal al Congreso en estos días de la aceptación del consumo de la droga, que estaría en el Código Penal. Digo, si esas cosas se dan, ustedes se imaginan que el consumo no es que los chicos, nuestra gente cuando consume, no es que tienen el jardín de su casa, las plantitas, sino que es aceptar el comercio, porque están los kioscos, están en este momento ya son también el delivery de la droga, donde llegan vos mandás un WhatsApp y te mandan él. Entonces esto es aceptar la mafia de la droga. Bueno, es muy preocupante, digamos, la verdad. Esto tendremos que... ¿De la clase política? ¿Cuál es la responsabilidad de la clase política? ¿Esto se puede erradicar a partir de políticas y de decisión política? Yo no dudo que tiene que haber decisión política y se la va a erradicar cuando hay una decisión en todos los ámbitos, porque la decisión política, pero después están implicados. La decisión política tiene que llegar a ámbitos de seguridad, a ámbitos de... Y esto es un tema grave, ¿no? El otro también es el aborto, digamos, o sea, el tema de la vida. Otro tema importante que aquí la gente tiene que tener en cuenta es que no podemos convivir con la pobreza a estos niveles como algo normal. Son todos temas que tendremos que discernir. Nunca vamos a decir, miren, los pastores, nosotros podemos decir esto, pero nunca vamos a decir a quién tienen que votar. Cuando un pastor se pone como candidato inclusive y dice a la gente voten a este o al otro, es un ejercicio de violencia contra la libertad de conciencia. Cada uno tendrá que votar al que quiere, pero es cierto que nuestra gente tiene que discernir qué proponen los candidatos, digamos, ¿no? Vivimos una sociedad de grietas económica, también sobre el aborto, sobre la droga. Yo creo que sí, lamentablemente hay muchas grietas.
la fomentan inclusive. Yo creo que tenemos que buscar tener espacios de diálogo sobre los temas importantes. Mientras no dialoguemos sobre la pobreza, por ejemplo, los unos y los otros, sin politiquería, sin estrategias, la pobreza es como que le faltamos el respeto a tantísima gente que la padece, ¿no? ¿Qué tuvo con el Papa? ¿Cuál es el pensamiento, la preocupación del Santo Padre sobre estos temas sociales que pegan hoy duro? Y por supuesto que el Papa está también planteando muchas de estas cosas en el mundo. Fíjense el problema de los inmigrantes, la preocupación que tiene el Papa de acompañar, esto es muy duro. Y él plantea la recepción, plantea tender puentes, mientras Trump plantea levantar murallas, digamos. Entonces, obviamente que hay muchos que no lo quieren al Papa, ¿no? Y desde ahí para abajo podríamos pensar en muchos poderosos medios de comunicación ligados a una política poblacional, a una política donde se fomenta la disminución de los pobres de cualquier manera y donde se ampara el que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Cuando el Papa habla en contra de eso, obviamente se hace factible de que lo odien estos poderosos, digamos. Pero el Papa tiene mucha paz, hay que decirlo. Él dijo, yo le agradezco, debe ser del Espíritu Santo, porque tengo mucha paz y está con mucha presencia en el mundo. Es el hombre con mayor credibilidad en el mundo, el Papa, por todas porque es un hombre coherente en lo que dice y en lo que anuncia, ¿no? La Iglesia siempre estuvo preocupado por la cuestión social, por los pobres, que parece creciente aquí en la Argentina. Sí, lo hacemos siempre desde el Evangelio, no de ideologías, ni desde... Porque uno habla de los pobres y va a decir, están a favor de uno, están a favor de otros. Macana, no es así. El anuncio de la Iglesia fue en el gobierno anterior, es en el observatorio de la UCA, lo daban los números en el antes y en el ahora, digamos. Lo hacemos por el Evangelio. Monseñor recién hablaba del Papa. ¿Cómo mira, cómo observa, Monseñor Martínez, las reformas que viene impulsando desde que está Francisco en el papado? Y sobre todo, si tienen una opinión también sobre uno de los últimos temas de agenda que estuvo en discusión respecto al tema del celibato. Bueno, obviamente que lo acompaño al Papa Francisco, porque es cierto que en las estructuras, y eso lo habíamos dicho en la Aparecida ya, sirven si son misioneras. Y si son misioneras, si son evangelizadoras, si no, son obsoletas y hay que revisarlas, las estructuras. Y lo del celibato, quiero hacer una aclaración, porque a veces no se entienden los planteos suficientemente y está buena la pregunta. En realidad se hizo el planteo en relación a la Amazonía, que es un encuentro muy importante que se va a hacer dentro de poco. La Amazonía es clave porque es un pulmón del mundo y se está haciendo mucho daño y se va a hacer daño al mundo porque se tira toda la deforestación, está el tema del agua, hay temas muy... Y en esa zona también planteamos la evangelización y ahí se introdujo la preocupación de la evangelización. En ese caso puntual se puso de que podría discutirse la factibilidad de que algunos hombres casados sean ordenados sacerdotes para poder atender esas zonas que por ahí están muy desatendidas. Fue ese tema puntual, no fue una especie de revisión revisión del tema del celibato, que podría ser también en algún momento que se haga, porque no es institución divina, sino que es algo muy importante para la Iglesia y para la fecundidad de la evangelización. Pero en este caso se planteó en relación a un tema a tratar por el tema de la Amazonía. ¿Pero podría ampliarse el debate? ¿Usted cree que es necesario? Sí, alguna vez podría ser que se amplíe, digamos. O sea, no es un tema... La Iglesia siempre ha debatido sinodalmente temas, así que podría ser en algún momento algún tema, un tema de debate, sí. ¿Un mensaje a la comunidad de apóstoles en general por estas fiestas patronales? No, un abrazo y una bendición grande a esta comunidad que tiene una matriz católica, hay una expresión muy fuerte de la fe, así que bueno, que San Pedro y San Pablo siempre los acompañen. Fue este año un señor muy querido, el padre Francisco. Si no... Cuando venía llegando, me emocionó un poquito, dije no voy a decir nada, porque yo me emociono fácil, dije no voy a decir nada, pero en mi corazón siento la ausencia de él, esta vez.